Entonces las hadas no podían hacer nada. Entonces dijeron, vamos a pedirle ayuda a la luna. Entonces se comunicaron con la luna. La luna mandó un rayito de sol que hizo que el capullo se abriese y que saliera la princesa así. Ese es un cuento. Después hay otro. ¿Siempre las contracciones? De... Disculpe. No. Bueno. Ok, sí. Yo estoy con usted. Ah, estoy acá, estoy observando. Lo amo, Pani. ¿Qué horas? Sí. ¿Por qué no va alguien a comprar algo dulce, che? Mamá, Matilde, no le compró. Elvita, dos alfajores se los engulló, va a tener un bicherío a la panza. ¿No qué horas de eso, nena? ¿Cómo horas? Nació, es una hermosa nena. Está muy bien, sí, está muy bien, la nena está muy bien, está muy bien. Ay, qué linda, es hermosa. Delfina es ansiosa como yo, porque se apuró, se ve que se estaba aburriendo en la panza. No, quería conocer a su papá y a su mamá, por eso se apuró. ¿A quién se parece, Pani? ¿Eh? A los dos. A los dos, ¿no? Es una mezcla. Vamos a cuidarla mucho.